tiene sentido. ¿Qué puede ganar una mujer como ella maltratando a unas chiquitas huérfanas? No lo sé. No lo sé. Aquí hay cosas que no me cierran. Tenemos que estar alerta. Está bien. Bueno, yo me tengo que ir. Cualquier cosa rara que notes, te pido que me avises. Igualmente, avisale a Saverio y a Clarita, ¿sí? Sí, contá con eso. Ok. Chao. Chao. Y estás aquí. Y estoy aquí. Y no me atrevo a ser feliz y sueño al fin. Que hoy será el día en que se detendrá el mundo y tú me cantarás. Jimena, queremos hablar con vos. ¿De qué? De mí. Queremos que nos digas qué le pasó. ¿Por qué se fue? Nada le pasó. No te hagas la tonta. Queremos saber a dónde fue. Pero yo no se los voy a decir. ¿Por qué no? Porque cuanto más sean los que se enteren, más fácil va a ser de que Ginette también se entere. ¿Por qué le decís que somos alcahuetas? Vos, seguro. ¿Por qué te metes conmigo? ¡Nada, cállate! ¿Por qué se fue? ¿Ya no nos quiere? ¡Claro que las quiere! Después de todo, nosotros somos amigas de ella antes que vos. Ya lo sé, pero no se lo puedo decir. ¡Ay, qué mal! Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero si me prometen que no se lo van a decir a nadie. No, yo te lo prometo. No, a nadie. Bueno, está bien. Millie se fue porque descubrió que a partir de los 12 años no puede estar más en este hogar. ¡Es injusto! Antes de irse a otro lugar, prefirió escaparse. Pero es peor estar sola en la calle. No está sola, se fue con Julián. ¿Se escaparon juntos? Sí, a él lo iban a mandar a Europa y no quería. Ay, qué romántico. El romanticismo se les va a acabar cuando los agarre la policía y los meta presos. Nena, ¿por qué no te dejás de tirar mala onda? ¡Sí! Estoy muy preocupada. En la cena no probó bocado. ¿Por qué no la llevas a su cuarto y la acostás? Porque no quiere, quiere estar acá. Además, cuando está así, no duerme. Yo no entiendo qué es lo que pasa. ¿Cómo puede ser que de un ataque de nervios terrible caiga en un sopor así tan profundo? Bueno, si sigue así, le voy a pedir al médico que la interne. ¿Internarla? ¿Dónde? En un psiquiátrico, por supuesto. ¿En un manicomio? Ay, no, Valentina, no es un manicomio. Es un sanatorio para gente con problemas. Además, ahí la van a cuidar bien. Pero es que nadie la va a cuidar mejor que yo. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo, por lo menos, espero que esta noche la pase bien. Gracias, Valentina. Martincito, querido. Hola, Carmen. Hola, querido. Mili. Mili. Yo ya sé que vos querés a Mili, pero ella no puede venir ahora, ¿eh? Quiero a Mili. Bueno, bueno. Mili. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, por favor? ¿Me escuchás? Mili. Yo te prometo que pronto la vamos a ir a buscar a ella, ¿eh? Y ella va a venir y van a pasear juntas, ¿eh? Mili. Era Mili. Era Mili. Comételo. No, ¿por qué? Compartámoslo. No, yo no tengo, Ana. Con los pocos que queda. Yo tampoco. No me mientas. Bueno, está bien, lo compartimos. No me gusta comer sal. Está bien. Pero si seguimos así, nos vamos a morir de hambre, ¿eh? ¿Y eso? ¿Qué cosa? Ese prendedor. Es nuestra salida, Mili. Lo tenemos que vender, así compramos comida y pasajes para algún lado. No, este prendedor no lo podemos vender. Es lo más importante que tengo en mi vida. Pero es un prendedor, nada más. No, estás equivocado. Es mucho más que un prendedor. ¿Y por qué no vendes tu reloj? Este, lo vendría con gusto, pero no vale nada. Este prendedor es el único recuerdo que tengo de mis padres. ¿Y vos cómo sabes que ellos te lo dejaron? Si nunca lo viste. Porque estaba con unos papeles míos en el orfanato donde me dejaron cuando era chiquitita. O sea que ni siquiera sabes si es tuyo. Por ahí estaba de casualidad.
Si estaba con mi ficha es porque es mío. ¿Y si hubo un error? A lo mejor es de cualquier otra chica. ¡Es de mis padres, estoy segura! ¿Por qué no te convencí de una vez por todas que tus padres nunca van a volver? Porque ellos pueden volver. No, Mili, ya pasaron muchos años. Vas a tener que prepararte a vivir sola. ¿Por qué no te callas? Si no te haces fuerte ahora, todo el mundo te va a pasar por encima. No me gusta lo que decís. Pero es la verdad. No, la verdad es que mis padres existen y yo los voy a encontrar. Y ahora no quiero hablar nunca más con vos. Ah, vos no entendés nada, sos una chiquilina. Sin plata, no vamos a llegar a ningún lado. Ella sufre. Mili. Mili. ¡Cállate! Que no sufra. No quiero que sufra. Y que sufre por vos. No hay problema. ¿Por qué no vas a descansar? Yo la acuesto. No, no es necesario. Anda a descansar, yo la cuido. No vas a dejar que me ocupe de mi sobrina. No, es que quería quedarme toda la noche con ella. No quiero que se quede sola. Valentina, yo la cuido. No se va a quedar sola. Chupa, chupa, chupa con la mano. ¿Estás llorando? No, nene, ¿estás loco? No me mientas, no soy tonto. A veces sos muy tonto. ¿Cuándo vos no escuchás lo que te digo? ¿Vos siempre crees tener razón? Siempre no. Hoy estuve mal con vos. Quiero pedirte disculpas. Sí. Quiero que me perdones por lo que te dije. Estuviste muy mal en decirme eso de mis padres y de mi emprendedor. Tenés razón. Fui muy bruto. Además, creo que vas a poder encontrar a tus padres. Que algún día se van a encontrar de nuevo. ¿Lo decís de verdad? Sí. No son muchas las posibilidades, pero todo puede ser. Gracias. Además, creo que no es necesario que vendas tu prendedor. Igual vamos a salir adelante. Soy una tonta. No, no. Sí, por llorar como un bebé. Ojalá yo pudiera llorar. Algún día vas a poder. Bueno, volvamos a dormir. Sí. ¿Sabes algo más? No es cierto que yo odie a mi mamá. La verdad es que no la odio. Tu nieta. Es tu nieta, dijo. Y después dijo, mi nieta. ¿Qué es esto? Acá hay un misterio muy extraño, ¿eh? Sí. Es algo muy pesado. Y yo voy a descubrir de qué se trata. Hola. ¿Cómo es el asunto? Mili y Julián se escaparon juntos. ¿Cómo? Sí, pero los dos tenían sus motivos, ¿eh? ¿Y por dónde andan? No sé, no tengo la menor idea. Pero están sin plata y mucho no van a durar. Y claro,
Ellos no son dos chicos de la calle como nosotros. Son dos otarios. ¿Y qué querés que haga? Quiero que me ayudes a encontrarlos. Si están en uno de esos lugares donde están los chicos de la calle, va a ser fácil, ¿sí no? Sí, pero esos lugares también los conoce la Yuta. Ay, ya sé. Por eso quiero que la ganemos de mano. Tenemos que llegar antes que la cana. Sí, tenés razón. Pero yo en el lugar de ellos me andaría con el tren a Mendoza. ¿Te parece? Sí, y Milly sabe de ese asunto. ¿Te acordás cuando te acompañó a frenarme? Cuando casi me rajo. El tren a Mendoza. Sí, puede ser. Toma. ¿Qué pensás hacer? Tenemos que volver a la calle a pedir plata. Es muy peligroso. Bueno, pero otra no nos queda. Además, voy a intentar vender mi reloj. A ver lo que consigo. Sí, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Sin levantar sospechas. ¿Mm? Sí. ¿Y qué pensaste en el tren de Mendoza? Creo que es una solución. Sí. No hay problema, debe ser departamento al lado, ¿eh? ¿Qué están haciendo acá? ¿Quiénes son ustedes? En un mundo que da vueltas y vueltas, en un mundo donde nada se encuentra, yo te encontré, yo te encontré. En un mundo donde todo es mentira, en un mundo que no busca la vida, yo te encontré. Y estás aquí, y estoy aquí, y no me atrevo a ser feliz y sueño al fin, que hoy será el día en que se detendrá el mundo y tú me cantarás una canción para soñar que somos dos y nadie más. Saxophone.